Saludos amigos de Compineda Chacón, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Estamos en compañía de Gabriel Araujo Carvalho. Dicho en una entonación diferente, puede ser Araujo. Puede ser Carvalho. Carvalho. Hay un entono ahí que el portugués no soy bueno, pero bienvenido Gabriel. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien. Estoy un poco nervioso, pero está bien. ¿Nervioso por el...? ¿Cuál el momento ahí? ¿Por el idioma? También, también. Pero, un poco que no, no comprendo mucho como hablé antes de ahí, pero tiene que practicar. ¿Pero lo entiendes bien el español? Entiendo, entiendo bien. ¿Antes lo habías practicado o a tu llegada aquí es la primera vez? La primera vez. La primera vez cuando llegué tiene que practicar. ¿Nunca antes habías hablado español? Pero me da la impresión que... Por el tono, por la pronunciación, pareciera que hasta lo has estudiado, en realidad. Te lo confieso. Poco, pero no hablaba mucho, solo hablaba portugués. Yo llegué 2 años en Ucrania, pero hablaba en ruso, porque miraba películas para poder aprender, entonces fui mirando así. Oye, pero el ruso... Es complicado. Es otra cosa. Español con el portugués... Casi hermanos. O sea, son extremadamente diferentes, sí. Yo hablaba en gira de fútbol, son la misma. Entonces yo hablaba así, tiene como comprender. A ver, ¿en Ucrania se habla ruso? Sí, ucraniano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es mucha la diferencia entre el ruso no, y el ucraniano? No, son igual. ¿Iguales? ¿No? Igual. Si antes era una sola nación. Sí. Voy a creerte que viendo películas rusas con subtítulos aprendiste algo de ruso o todo el ruso. Solo aprendí palabras, pero la escrita no, solo palabras. Pero básicamente para comunicarte. Sí, para comunicarte, pedir una cosa, salir para algún lugar. Era diferente. ¿Hace cuánto estuviste en Ucrania? 2 años. 2 años jugué. Ucrania, el campeonato, pero también era complicado la vida lá también por causa de toda confusión que tiene. ¿Hace cuántas temporadas estuviste en Ucrania? 2 temporadas. 2 temporadas atrás. Sí. ¿No había comenzado el conflicto con Rusia, no, la guerra? Tenía acabado, tenía cerrado, pero cuando llegué en Ucrania estaba tranquila. Pero yo estaba viviendo en Kiev, la capital. Pero ese club era de Donetsk, donde estaba teniendo el conflicto, a toda la guerra que está ahí. Entonces, no estaba teniendo conflicto cuando estaba jugando. Pero es una linda nación, Ucrania, ¿no? Sí. Muy desarrollada. Sí, sí. Es una linda nación que me abrazó cuando llegué allá también. Entonces... Hay mucho brasileño en sí, Ucrania. Sí, hay mucho brasileño. Mucho, porque el team de Shakhtar Donetsk, son todos brasileños, creo. Entonces, la comunicación es increíble también. Todos los jugadores, Douglas Costa, Fred, me acogieron cuando llegué a Ucrania también. Oh, usted es brasileño, venga para mi casa, vamos a hablar, vamos a conversar. Entonces, es increíble. Qué bueno, no podía imaginarme que... ¿A qué club llegaste? Yo jugué en Metalú Donetsk, sí, rival de Shakhtar. Entonces, el clásico, como sí, el clásico. Clásico, como el clásico. Pero todos los jugadores de Shakhtar miraban así, un brasileño ahí, entonces vamos juntos. ¿El único brasileño en tu equipo? Tiene más dos brasileños, Junior Moraes y Alex. Y ahí conversamos y era eso. ¿Qué hace un futbolista en una nación como Ucrania con un idioma tan distinto cuando no está entrenando, cuando no está en el club? Yo fico mirando películas, yo fico en mi casa, yo voy a mall para poder mirar las cosas, conocer la cultura, cómo estoy haciendo aquí, porque la cultura es extremadamente diferente de mi país, entonces... Yo quiero conocer muchas cosas así para poder aprender la cultura. Sí. ¿Aquí estás solo? Ahora sí, ahora estoy solo. ¿Estás casado? Sí, con mi mujer.
Tennessee. Y tiene un hijo. ¿Cuántos? Un hijo de 8 meses, Samuel. ¿Samuel? Sí. Está pequeño. Que está aquí. A ver, quiero ver. Este es la... ¿Te lo has tatuado? Sí. Samuel. ¿Qué significa el 1992? Mi año. ¿El año que naciste? Sí, que yo nací. 30 años. 30 años. Eras un niño cuando... Tenías 2 años cuando ganó el Mundial del 94, Brasil. Era un niño. Pero mi papá hablaba que era un espectáculo divino. Me vestía con camisa de Bebeto, de Romario. Entonces estaba ya. Yo viví en ese mundial, lo viví muy bien. Bebeto y Romario eran una pareja impresionante de atacantes. Yo gustaba de mirar videos así de Romario también. ¿Lo has visto? ¿Los has visto a ellos de esa selección o solamente de videos de ellos? Sí, son videos de ellos. Pero mi papá conocía a Bebeto cuando jugaba en Vitória, na Bahia. Yo miré a Bebeto de frente así. Na época era muy niño, así, sacamos una foto. Y... Hubo uno de los goles que anotó Bebeto que fue así para verdad, tu hijo. Que es muy icónico, que lo celebró. Para el hijo de él. Esta selección. Había nacido el hijo de él. Sí. O sea que es poco, son un poco mayor que el hijo de Bebeto. Sí. Tiene 28 años. Era 94 cuando nació, yo tenía ya 2 años. 2 años. Sí. ¿Conoces a alguno de ellos personalmente? Personalmente. De Bebeto. Solo Bebeto, así en persona. Pero los otros son. Ahí estaba Branco. Era Jorginho. Bueno, por derecha. Por derecha. Pero, sí, Jorginho era por derecha. Pero Jorginho por derecha y ese otro era. Era Leonardo. Leonardo, sí. Leonardo era. Izquierda. Yo creo que en ese partido jugó de lateral izquierdo. Sí, jugó de lateral. Lateral izquierdo. Tenía Dunga, tenía Zinho también. Sí. Romario, Raí y Tafarel. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, Tafarel, Mauro Silva. Mauro Silva. Este era... Aldair. Aldair. No me recuerdas. No sé. No creo que era Aldair. Marcio Santos. Un buen equipo. Sí. De grandes jugadores. Romario y bueno, ese no lo viste jugar, ¿no? No. Solo por video. Pero ese partido, bueno, hubo un partido, el de la final de esa selección, sí, que no jugó Jorginho. No, jugó Branco. No. Pareció Cafú. Cafú, sí. Cafú lo sustituyó en la final contra Italia. Sí, eso. Porque no podía jugar, creo que por tarjeta amarilla. Y en esa selección estaba Branco. Branco. De lateral izquierdo, que vos sos lateral izquierdo. Yo miraba videos de Branco también. Branco. Tiene una pegada impresionante. Impresionante. Pero era altísimo, alto, grande. Y fuerte. Le pegaba muy bien. Estaba te decía antes de platicar que tienes el centro del brasileño común, por derecha y por izquierda, de esos laterales que suben, que sacan centro, con una gran técnica. Sí, en Brasil entrena mucho eso también. ¿Lo entrenan? Sí, mucho, muchas veces. Cuando termina el entrenamiento, nos vamos a dar 5 o 10 minutos, batiendo la pelota para el delantero, siempre, porque en el partido tiene eso. Tiene que ir al fondo ahí, para adentro, entonces tiene que practicar. Después de cada entrenamiento. Después de cada perfeccionar, entrenamiento. Perfeccionar, sí. Perfeccionar. Sí, en toda su vida tiene que perfeccionar. Todo, ¿no? Claro. Si ustedes no hablan, ustedes no van a aprender. Si ustedes no leen un libro, ustedes no van no a leer. Todo. Qué bien. Bueno, Gabriel, vamos a hacer pausa comercial. Estamos con Gabriel Araujo Carvalho, futbolista de el Olimpia, que se ha coronado campeón de la Liga CONCACAF con un gol suyo en el... Un tiro libre que lo hemos vivido acá. Y también se ha involucrado en la historia reciente del club, anotando goles importantes. Vamos a publicidad y volvemos en breve aquí en Con Pineda Chacón.
Estoy con Jorge Fermán para compartir información sumamente importante acerca de la Copa Mundial Qatar, que se va a disputar en breve y que ya estamos encima, en realidad. ¿Qué tienes para compartirnos, Jorge? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto estar con vos en este espacio en Compineda Chacón. Linda plática la que está sosteniendo con Gabriel Araujo, futbolista de Olimpia. Y en efecto hay noticias importantes para todos ustedes. ¿Cómo pueden disfrutar el Mundial de Qatar 2022 completo? 64 partidos, Juan Carlos. Obviamente lo disfrutarán a través de la Corporación Televicentro, los 64 juegos. Pero 20 partidos serán en el Mundial Plus de Deportes TVC. 20 partidos. Esto. O sea, poder disfrutar de 64, pero hay 20 que solo van por esta plataforma. Aclárame esa diferencia. La diferencia es que, contratando este servicio del Mundial Plus de Deportes TVC, ingresando a www.deportestvc.com/Mundial Plus, pagas $14.99 y tenés acceso a ver estos 20 juegos de manera exclusiva, sin interrupciones, en HD. Y además de gozar de otros beneficios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tendrás la oportunidad de poder tener la programación completa las 24 horas de estos partidos en esta plataforma, highlights completos de los partidos, además un podcast conducido por Relly Maradiaga con invitados y también la participación de todo el equipo de Deportes TVC. Y además tener la oportunidad de ganar premios, hasta de 60.000 empiras habrá premios, televisores y muchos beneficios más. Así que 14.99, que eso en lempiras, acá la conversión, más o menos son 20 partidos exclusivos por esta plataforma. Aproximadamente 19 lempiras por cada partido. O sea, súper bueno, para poder disfrutar los 64 partidos completos en el Mundial Plus de Deportes TVC. ¿Lo puedes ver en computadora? Todos los dispositivos tienen que estar conectados a la red Wi-Fi para que vos puedas tener acceso a esta plataforma y pues tener la posibilidad de completar los 64 juegos. Vas a tener 44 en televisión abierta con la Corporación Televicentro, también en el Mundial Plus de Deportes TVC, pero hay 20 juegos, 20 partidos que les estaremos anunciando próximamente que solo lo podrán disfrutar en esta plataforma. Podría ser un Argentina-México, por ejemplo. Por ejemplo. Y tenés que estar conectado. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder, para eso tenés que adquirir. Por 19 lempiras. Y por juego. Sí. Claro. Claro, por juego y 14.99. ¿No? Abarca los 20 partidos. Y todos estos beneficios que te mencioné. ¿Qué te parece? Gracias. Buenísimo. Juan Carlos, buenas noches. La nueva plataforma Mundial Plus de Deportes TVC es para vos. ¿Estás en el trabajo? No te preocupes, vas a poder ver todos los partidos del Mundial. ¿Estás en la universidad? Vas a poder ver todos los partidos del Mundial. ¿Estás en el café? Vas a poder ver todos los partidos del Mundial con nuestra nueva plataforma Mundial Plus. Por tan solo $14.99 podrás disfrutar sin anuncios y sin interrupciones de los 64 partidos del Mundial, de los cuales 20 de ellos solo los podrás disfrutar en exclusiva en la plataforma de Mundial Plus, con los mejores comentaristas y narradores acompañados de invitados especiales. Y los puedes ver en cualquier dispositivo conectado a tu red Wi-Fi. Mundial Plus de Deportes TVC. ¡Suscríbete ya! Seguimos con Gabriel Araujo, futbolista de el Olimpia. Tegucigalpa, ¿cómo te ha sentado? ¿Cómo te sientes acá? ¿Lo estás disfrutando? Sí, obviamente. Yo estoy como en mi casa. Como todo el fanático de Olimpia también. ¿Te reconoce mucho la gente en la calle? Sí, nada más por los tatuajes. ¿Sí? ¿Te llama la atención los tatuajes? Sí, mucha atención. ¿Te extraña eso? Sí. Más o menos. No. Este es normal para mí. ¿Desde cuándo te hiciste el primer tatuaje? Fue una espada. Yo fui... ¿El león que mostraste? No, no fue el león, que fue una cruz que tiene aquí arriba. ¿Se podrá mostrar? Ya lo vamos a ver. A ver si te gira un poquito. Sí. Tienes una cruz. ¿Fue el primero? Fue el primero que hice, fue una cruz. No sé si da para mirar. Sí, ahí se nota. ¿Eh? A ver, ahí está. ¿Ese fue el primero? Sí, fue el primero para saber el dolor como él. ¿Y duele? Duele mucho. ¿Cuánto dura un dolor de un tatuaje? ¿Cuánto dura? El dolor, sí. El dolor, así, solo en el momento que está haciendo ahí y después ya está más tranquila. ¿Y por qué la cruz? La cruz,
porque yo creo mucho en Dios, porque Dios sabe que está haciendo en mi vida es solo por eso, por Él. Porque sin Él no soy nada, no somos nada. Entonces, hay muchos tatuajes aquí que son significados de Jesús, de Dios. Entonces, ¿todos asociados a Dios? Todos no, algunos. Algunos sí. El león. Por ejemplo, tenés el león. Es la tribu de Judá. A ver si lo puedes mostrar. Puede, claro. Y tiene una cruz aquí también. O sea. Ahí está inscrito, Él vive. O sea, el león es un símbolo también de religión. El león, sí. ¿El de la espalda también? También. Pero yo fui con mi mamá, gusta mucho. Mi mamá es cristiana también. Y hablaba, si usted le gusta de tatuaje, entonces pone un león en tu de su espada. ¿Ella te motivó? ¿Ella también te pidió? Sí, y también miré aquel jugador Memphis Depay. Sí, que tiene una tatuaje igual y me encanté también. Toma, mamá, va a ser esa ahí. ¿Esa es mi mamá. ¿Ella es tu madre? Qué sí. Joven está. Es muy linda, muy ¿sí? preciosa. Todo con saldal. ¿Cómo se llama tu mamá? Tania. Tania. Sí. Con T. 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 Es. Tania. O Araújo es de ella. Araújo que viene de ella. Ok. ¿Cuántos años tiene tu madre? Mamá, me disculpa, no puedo hablar a la edad de ella. Que ella ok, tranquila. Siga tranquila. Ok. ¿Esta foto dónde fue? En Brasil. En Brasil. Sí. Yo estaba mirando un carro, creo. Sí, al fondo hay carros. Sí, nada para mirar. Parece que andaba comprando carros, cotizando carros. No, estaba mirando para él ahí también. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano. ¿Menor? Grande. ¿Mayor? Ese, mi familia. ¿Ella es tu familia? Sí. ¿Ellos son tu familia? Sí. Ese es mi gordito, papi, mi papá. ¿Tu papá? Sí, mi hermano y mi mamá. ¿Cómo se llama tu hermano? Rafael. 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 ¿Tu papá? Julio. Julio. ¿Juan? Julio. No, ¿jugaba Julio? Era arquero. Pero la pelota fue para abajo. ¿Y tu hermano juega? Mi hermano comenzó a jugar. Todos hablaban que era mejor que yo. Y paró para seguir un camino de policía, ¿sabes? Policía. ¿Publicidad? Policía. Policía. Una escuela de policía cuando era niño, así. Pero no siguió en policía, salió. Ya es otra cosa también. ¿Qué hace ahora? Ahora está trabajando en una empresa en mi ciudad. Ok. Pero ahí no tiene los tatuajes que ahora tiene. Sí, no tiene. Mi papá cuando era niño, así, hablaba mucho. No me gusta de tatuaje, no me gusta de poner... Aretes. Sí, esas cosas ahí, entonces... No gustaba. Cuando creció, pasó desde 8 años, comenzó a tatuar. Ok. ¿Y tienes planeado hacerte más tatuajes? Sí. Yo quiero poner el trofeo de la CONCACAF. ¿La copa? Sí, la copa. Ok. Y otra más tatuaje. ¿Van surgiendo según...? Sí, van surgiendo. Yo miraba una tatuaje que gusto y yo pongo el tatuaje. ¿Te vas a llenar el otro brazo? Sí, un poquito. Aquí. Y vamos a ver. Donde tiene espacio, yo voy a matar. Qué bien. Bueno, cuando regresemos de la pausa, vamos a mostrar lo actual, que lo actual ha sido ese gol que significó el segundo título de la Liga de CONCACAF para el Olimpia y donde Gabriel estuvo involucrado. Volvemos en breve. El nuevo Serenervon cápsulas con solo 2 al día mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. Serenervon, activa tu mente. Bueno, seguimos con Gabriel Araújo Carvalho. Yo quiero preguntarle que tú estás, Gabriel, ¿vos estás consciente de lo que representó para el club ese momento en Alajuela? Ese tiro libre, que las cosas no estaban saliendo tan bien en ese momento, no se pasaba buen momento del partido. Sí. Tomas la pelota, ¿qué discutían ahí? ¿Quién le pega? Porque, voy a explicar, sí.
En el primer partido no fui para el juego, ni fui para banca. ¿Acá, en Tegucigalpa? Sí, aquí en Tegucigalpa. So, estaba mirando. ¿Qué te dijo Pedro? ¿Por qué no? No, fue una opción. Una opción que yo entiendo perfectamente. Entonces estaba mirando, pero estaba mentalizando que si no jugaste el primer partido, en el segundo partido podía jugar, podía entrar o meter gol. Estaba pensando eso, solo eso. Entonces, cuando estaba ahí mirando el partido en la banca, imaginando muchas cosas que puede hacer, que puede acontecer. Cuando el profe Gabi, llama. Me llama así, yo, quién sabe ese gol, yo estaba mirando. Y el profe me pone de volante, a frente. Sí, sí. Entonces, una chance a más para hacer gol. Entonces, cuando tiene una libre. Falta, sí, sí, un tiro, yo pegué la pelota. Y tuya. Abracé, sí, pela imagen da para ver que claro. Estoy, no, yo quiero pelear, yo quiero pegar, yo quiero pegar. Y todo hablando, vamos a hacer una cosa, una jugada, alguna cosa así para poder. Yo, no, yo voy a pegar, por favor. Tiene alguna cosa a mí hablando que tiene que pelear, tiene que pegar. Entonces, cuando poné, concentré, respiré, era Dios. Cuando pegué, yo llevó para allá y. Quiero ver imágenes de ese momento. Aquí estás con Chirinos platicando, y no sé si Arboleda también. Sí, también. ¿Qué platicaban ahí? ¿Qué te decía? Ya, decía yo. Mango también, Mango también, le pega bien. Pega bien, pero estaba entrenando mucho. Como dije antes, entrenaba cuando terminaba entrenamiento, yo pegaba pelota, ficaba tirando. Ajá. Entonces, ese momento, mejor momento de mi vida, hasta hoy, en fútbol, sí. El entorno, ahí cómo se vivía, me imagino, había mucha presión. Mucha presión. Mira cómo fue Dios. Se abrió la barrera. Se abrió. Tú lo estabas tirando por sobre la barrera, sí, ángulo, sobre, ¿no? La barrera, sí. Pero no pegué muy bien. Sí. Y me fue para abajo y dice yo. No agarró tanta altura. Sí, no agarró tanta. Pero ahora, ¿quién de los que estaban ahí, quién era el que más quería pegar? ¿Qué proponía Chirinos, por ejemplo? Quería hacer una jugada, ¿sabes? Tocarla, moverla, sí, y moverla rematar. Para poder pegarlo así. Y yo hablé. ¿Justin qué decía? Decía lo mismo, para poder hacer una jugada, para poder. Mas yo estaba convicto que ella quería pelear. ¿Los convenciste a ellos? Sí. Todo, a todos, yo convencí, yo pegué. Yo quiero pegar esa pelota para poder bater. Entonces, Justin, Chirino también. Ah, entonces vaya, Gabi, vaya, es tuya. ¿Y qué sentiste, en qué pensaste en ese momento cuando la pelota la ves que va adentro? Cuando la va adentro. Ah, solo pensaste en sacar la camisa y mostrar el león para todos. Las personas de Olimpia, los fanáticos que son esas personas increíbles que me tratan muy bien, me abrazaron así, y como una familia, y cuando me abraza, está abrazando mi familia también, entonces, especial, momento único. ¿En qué momento tuviste, te vieron en tu casa, vieron el partido o no lo vieron? ¿Estaban atentos? Sí, mi papá, todo el partido que juego. Mi papá está pendiente. Está bien, está mirando. ¿Por qué? ¿Te llamó o lo llamaste? Porque después. En Brasil ahora son tres horas más. Sí, ¿no? 3 horas más. Entonces ya está muy tarde. Y eran que medianoche allá casi. Sí, casi eso. Pero mi papá estaba mirando. Puede ser 3 horas de la mañana, 2 horas. Mi papá está siempre junto. ¿Qué te dijo cuando lo llamaste? Gritaba de felicidad. Oh, mi hijo, cómo, qué bello ustedes, jugaste muy bien. Y, papá, no fue yo, fue Dios, porque estaba convicto que iba a hacer ese gol. ¿Todos en casa son muy religiosos? Sí, mi mamá es mucho, mi mamá es más que mi papá. ¿Más que tu papá? Sí. Pedro, ¿qué te dijo? El profe es una persona
excelente, ¿sabes? Pedido para mantener la tranquilidad, cuando no iba para partido, que ficaba un poquito enojado, así, él miraba así, fica bien, tranquilo, su momento va a llegar, entonces es una persona muy buena para todo el equipo, no solo para mí, más para todos. Sí, ¿sabe convencer eso, que tu momento en cualquier, sí, en cualquier momento aparece? Y cuando... ¿Vos has jugado en la segunda línea como volante? Sí, en Ucrania jugué. Jugué en la segunda línea, porque en la Ucrania gustaba jugar mucho con defensores. De la izquierda no jugaba como... Porque yo salgo mucho así para frente, entonces no gustaba mucho. ¿Dónde te gusta más jugar? ¿De lateral o de medio? A donde el profe me pone, yo juego para defender mi club, mi team. No importa. ¿Tienes para mostrar la medalla? Sí. Ahí está la medalla de campeón. Ahí está, campeón 2022 con CACAF. Ahora voy a poner un cuadro, como tengo otra en mi casa. El marcarla, ¿no? Sí, un cuadro así. Un cuadro, con sí. Una camisa también. Con la camisa. Sí. Oye, Gabriel, y también estuviste, bueno, dices que te vas a tatuar la copa. El partido anterior estuviste con ella. Sí. Esta es la copa. Esta es. Yo cargué para todo el vuelo. ¿La cargaste? Sí. Todo, no, ¿dónde está la copa? Está con Gaby, no va a tirar, porque yo dormí con ella también. Porque eso es un sueño, ¿no? Claro. Y ¿este es el título más importante que has logrado, sí, jugando profesionalmente? Sí, más importante de mi vida, porque metí el gol y salimos campeón de un torneo muy importante. Internacional. Tú eres de Bahía. De Bahía, sí. De... Donde tiene mucho carnaval. ¿Ah? Sí, el más famoso de Brasil. En la ¿A Bahía. ¿Cuánto está de Río de Janeiro? De avión. ¿De dónde queda cerca? ¿De qué ciudad? Cerca, sí. Curitiba. No, es distante. Un poco. Es nordeste. Es arriba, sí. ¿Arriba de Río? De Río, sí. Son 3 horas de avión. Wow. Sí, entonces, Brasil es muy grande. Brasil es muy grande. 254 pocos millones. El equipo de ahí, de la ciudad, es... Bahía y Vitória. Son dos clubes que ahora están en primera división. Regresó para primera. Bahía. Ajá. Y Vitória regresó para segunda. Ahora. Okay. ¿Vos jugaste en Vitória? Jugaste en Vitória. Pero comencé en Bahía. Con 3 meses jugué así, un poco. Ok. Y jugué más en Vitória. ¿En primera división? Con Vitória estaba en la segunda división. Y regresé para la primera cuando estaba. Ok. Y en Bahía fue en un comienzo, cuando estaba niño ainda. Ok. Mi papá era fanático por Vitória, pero jugué en Bahía. Ficó enojado, no quería me ver. No voy a mirar partido porque estaba jugando en Bahía. Está bien, pa. Está bien, bueno, haremos pausa. Cuando regresemos me contarás, Gabriel enfrentó a Neymar siendo oposición en distintos equipos en Brasil. Neymar para el Santos, sí. Y tú para Cruzeiro, cuando regresemos de la pausa. No se complique con el dolor, tome Aliviol Forte, la pastilla que pega más fuerte. Y si quiere aliviar la tensión, tome Aliviol Flex, bote el estrés con Aliviol Flex. Continuamos en Compineda Chacón. Anunciaba antes de la publicidad que Gabriel enfrentó a Neymar. Un joven Neymar, me imagino. Jugando para el Santos. Sí. ¿Y cómo es Neymar jugando contra él? Difícil. Es un mejor jugador de Brasil ahora, Neymar. Y cuando era niño también, jugamos contra... La primera competición de nuestra edad, que yo, Neymar, tengo 30 años también. Sí, todavía. Sí, entonces jugamos contra,
Pero gané el primer partido, ganamos. Sí, ganaron. Ganamos 3-0. ¿Vos jugando para quién? Jugando para Cruzeiro también. Cruzeiro. Sí. Yo fui a mi academia, que se llama Academia en Cruzeiro, 9 años jugando en Cruzeiro. Me profesionalicé en Cruzeiro también. Y jugué contra Neymar cuando era niño y cuando fui para profesional, jugué también contra Neymar, que ya era Neymar. ¿Ya era para Santos? Sí, para Santos. Neymar para Santos. Tenemos un video que queremos compartir sobre ese duelo. Aquí, por ejemplo, está. Ah, a ver. Sí. ¿Este es Neymar? Este es Neymar. Yo pero estaba atrás, allá, este, con la pelota allá. ¿Tú vas allá con sí, la pelota? Sí, con la pelota. Sí, yo sí, por frente. Favor. Ese es otro. ¿A quién se la hizo? ¿A quién le hizo esa...? Yo estoy aquí, el número 13. El número 13. Sí. Era muy niño, como él. Ya, yo, mira, yo aquí. Está. Estaba hablando con Ábrito, mas ya tiene a María, entonces... Ah, le puso a María. ¿Cómo quedó ese partido? 1-0, Santos. ¿Gol de...? Otro delantero, Borja. Pero yo solo estaba preocupado con Neymar. Ahí, todo tenía el equipo. Que ir dos ahí. Pues. Sí, doblar la marcación porque este jugador era increíble. Increíble. ¿Y lograban cruzar palabra con él o él no era mucho de No, de cuando era niño, una persona, hasta ahora también, era una persona sensacional. Porque no puede hablar con mucha gente, porque si no, todos quieren estar juntos de Neymar. Entonces es complicado para hablar con él. Pero es buena persona, es bueno. Desde niño así, conversaba con un, con otro, con todos los capitanes de equipo que estaban en la competición. Hablaba y juntaba todo el equipo así, es buena gente. Oye, ¿eres fanático de la selección de Brasil? Sí. O sea, aficionado... Porque yo me acuerdo que en el Mundial del 82, cuando Brasil quedó eliminado con un gran equipo, yo lloré. Yo era aficionado de Brasil. Pablo Isidoro jugaba allá. Pablo Isidoro, estaba Zico, Sócrates... Jugué con hijo de Pablo Isidoro, en Cruzeiro. ¿Sí? Sí, un hijo de él. ¿Bueno? Muy bueno. Ok, entonces te quería preguntar, ¿qué recuerdo triste tenés? ¿El duelo contra Alemania, aquel sí, 7-1? ¿Cómo aquel lo viviste? Aquel 7-1, pero... Este era el equipo que te decía yo, mira. Sí. Pero Pablo Isidoro... Este era... De 82. Este es del 82. Sí. Junior, lateral izquierdo, sí. Creo que estaba Falcao, Zico, Oscar, aquí. Zico, Éder... Serginho, sí. Sócrates, Toninho Cerezo, no me acuerdo el portero cómo se llamaba, Leandro, el lateral derecho, lo que te decía, que el sí. Valdir Pérez era el portero, Fernando Mares. Sí. El lateral... Que iba mucho al fondo ahí para... Sí. Entonces, desde Andea, que tiene esa escuela ahí... De... La escuela brasileña sí, de lateral tiene que ser siempre de un buen centro. Sí. Pero cuando eliminaron esta selección, hubo mucha tristeza en Brasil, leía yo en aquella época. Haber perdido el Mundial en casa... Para Alemania, sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Recordás cómo sí, lo viviste? Sí, me recuerdo muy bien. Pero fiqué muy triste, como todo brasileño ficaron tristes. Pero porque era en Brasil, una sí. Copa que todo el mundo estaba mirando... Estaba queriendo esa Copa para Brasil, entonces, y la forma que fue ahí. Sí, tremendo, tremendo. ¿Qué otro recuerdo de triunfo tenés de la selección brasileña? ¿La selección? ¿Triunfo así? Sí, sí, una... Una Copa, creo, de 2002. ¿Lo recuerdas? A Ronaldo. Sí, lo recuerdo, sí. Ronaldinho. Esta selección fue la única ahí que me recuerda. A Olimpia también. Que ganamos Olimpiadas, creo. La Olimpiada, sí. Sí, el 2016. Sí, contra Alemania que... Bueno, a Honduras le metieron 5. 5. Esta es la selección de... Sí. 2002. Cafú, Roberto Carlos, mi... Ídolo. Ídolo. Y Rivaldo.
Gilberto Silva, Roque Júnior, Edemilson, Lúcio, Kleberson. Sí. Esta. Sí, un equipazo muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy competitivo ese equipo. Ese equipo. Ahora para Qatar, hemos visto imágenes de cuando nombran, dan el nombre, la lista final, que Tite da la lista, y han publicado imágenes de que cuando mencionan su nombre, toda la familia está en alegría. Imagina. ¿Has visto? ¿Viste? No, no miré esa imagen ainda. Y no tenía visto ainda. No me mandaron ese video ainda. No, lo publican incluso la familia. Se está como Rodrigo está viendo la televisión. Sí, comprendo ahora, sí. Y cuando mencionan el nombre de Rodrigo, pues... Sí, una felicidad y una Copa del Mundo. Es un sueño de todos los jugadores. Participar de una... Lleva un equipazo Brasil. Sí. Creo que... ¿Qué crees? ¿Que la gana? Sí, claro. Yo soy brasileño. Toda la Copa yo soy brasileño. Siempre. Pero dicen que Argentina va bien. Argentina va bien, pero yo soy brasileño. No, por supuesto, claro. Pero sí, es el gran candidato. Es que siempre es candidato. Sí, una buena equipo. Imagina. Mira, Vinicius, Rodrigo. Mira... Este es el equipo actual. Sí. ¿Y qué piensas de... Dani Alves. De Dani Alves. ¿Debería de estar o no, por edad? Para mí sí. Para mí sí. Tiene que tener una persona que tiene experiencia en las copas. Y tiene mucha cualidad. Y todo el grupo sabe que le tiene cualidad. Entonces, ¿lo quieren? Sí, un jugador fundamental. Mucho. Me imagino en el camerino es alegre. Sí, alegre. Habla muy, muy bien, entonces para mí tiene que estar así. Está buena la selección, ahora está tranquila para la Copa. Bueno. Grande jugador. ¿Quién es tu máximo ídolo? ¿Máximo ídolo? ¿Cuál ha sido tu máximo ídolo? ¿De qué? ¿En fútbol? ¿En la vida? En fútbol. Como ejemplo así, me gusta mucho de Cristiano Ronaldo, para la forma que le trata de fútbol, ¿sabes? Lo dedicación, sí, dedicación, la disciplina, el cuido. Todo eso. ¿Vos sos así? ¿Sos... Sí, yo me... ¿Te cuidas mucho? Cuido mucho también. Pero él es una máquina, ¿sabes? No es un jugador. Este man es increíble. Es fútbol, increíble. Sí. Mas me encanta Marcelo también, porque era mi posición. Y yo miré a Marcelo mucho jugar cuando era niño también. Y en el partido y miraba a Marcelo. ¿Cómo juega ese hombre? Entonces, Marcelo. Y también el número 12 que pone. ¿Lo tienes? Sí. ¿Por 12. Qué tienes la 12? Porque me gusta, porque de Marcelo también, cuando jugaba, juega con 12. Sí. Yo juego con 12 también, porque miraba a Marcelo, entonces pone la 12. A ver si lo muestras ahí, Gabriel. Tienes la 12. Sí. Bueno. La pasión por los leones. Sí, tatuajes, leones. Ya me encanta tatuajes también. ¿Quién te inspiró a los tatuajes? La primera vez que dijiste quiero ponerme algo. Para saber. ¿Cómo? No. No lo recuerdas. Simplemente quisiste. Sí, quisiste. Mi papá no gustaba de hacer, no fácil. ¿Tu mamá te apoyaba? También no gustaba. No, faz lo que usted quiser. Yo no voy a hablar nada. Entonces, yo voy a hacer. Porque me encanta tatuajes así también. Cuando estoy libre, yo digo para mi tatuador, no, yo voy ahí para hacer una cosa ahí. Está bien. Creo que voy a hacer mañana. ¿Mañana vas? Sí. ¿Tienes cita? Sí. ¿Para tatuaje? Sí. ¿Qué te vas a hacer? Creo que puede ser la copa. Ah, la copa me dijiste. Sí. La copa. O otra cosa para mi hijo. Vamos a ver. Bueno, vamos a pausa comercial. Regresamos en breve. La nueva Sanadora Ultra elimina los hongos en solo 5 días o menos. Sanadora ultra potente, ultra efectiva. Dígale adiós a los hongos con la nueva Sanadora Ultra.
Estamos en la fase final de esta conversación con Gustavo Gabriel Araujo. Este. Gabriel Araujo Carvalho, futbolista del Olimpia. Te preguntaba por tu ídolo futbolístico y me preguntabas de la vida. ¿Tienes algún ídolo en la vida? En la vida, mi papá. ¿A quién admiras mucho? Mi papá. ¿A tu papá? Mi papá es una persona que es inexplicable, no tiene explicación. Solo ustedes conociendo a esa persona para... ¿Te das cuenta cómo es? Sí. Solo conociéndola, sí. Quieres decir. ¿Cómo lo describirías a él? Maravilloso, el todo para mi vida es este hombre, un guerrero de la vida. No puedo hablar mucho porque me emociona. Muy amigo tuyo. Sí. Pero fallé un poco con él, pero siempre está junto, siempre está me erguiendo así. Qué bonito, qué bonito. Ese es de mi vida. Qué bonito. ¿Eres de muchos amigos? No tengo muchos. Muchos amigos no tengo. Un poco. Amigo, son pocos. Sí. ¿Te comunicas? También. ¿Te comunicas con ellos? Con ellos un poco. ¿Dedicas tiempo mucho a redes sociales? Un poco. ¿No mucho? No mucho. Así que una ¿cómo dije? Sí. Una cosa que tira tiempo, ¿sabes? Sí. Estando en las redes sociales, yo podría estar haciendo otra cosa con mi familia, con mis amigos, entonces, no mucho. ¿Te gusta leer? Poco. Poco. Cuando te dijeron, ¿vas a Olimpia? Cuando te preguntaron, ¿qué pensaste? Claro. ¿Sí? Sí, claro, yo voy ahora. ¿Sabías de Olimpia? Sí, porque Maciel... Ya Maciel jugaba aquí, estaba hablando que un equipazo, entonces... ¿Son muy amigos de Jean Maciel? Sí, sí, jugué con él cuando estaba en São Paulo, jugando en un equipo en São Paulo, así. De ahí, poco tiempo, una temporada, y Maciel fue para El Salvador, después vino para Olimpia, y me contestó, y yo, oh, ¿qué está haciendo? ¿Dónde estás? Entonces... Fue la comunicación, sirvió también para Maciel, que habla muy bien español, entonces ayudó mucho. ¿Aquí compartes con él mucho? Sí, muchas cosas. ¿Mucha compañía? Sí, sí. En comida, a comida, comida de Brasil, que su mamá estaba acá, entonces trajo muchas cosas de Brasil, comida, entonces disfrutamos de ese momento. ¿Qué te gusta de la comida nuestra? Todas, todas cosas. ¿Una más que otra? La baleadas, las comidas típicas de aquí, me gusta de comida picante, porque en mi ciudad también es un poco picante. ¿Te gusta el picante? Sí, es bueno. Es rico, como dije aquí, es rico. Entonces, ¿Y el chelito cómo te trata? Chelito es una figura de nuestro club, entonces es maravilloso, es que el hombre, el chelito es hermano de todos. ¿Y es árbitro? Sí, árbitro de fútbol. Cuando es árbitro es el mala gente. Bueno, Gabriel, muchas gracias por compartir. Nos hemos entendido bien. Sí. Habla bien el español. Yo hablo bien español. Lo hablo bien. No, sí. La verdad que se entiende muy bien. Sí, increíble. Muchas gracias. Me da la impresión que muy rápido lo has aprendido. Porque sí. ¿Llevas cuánto? ¿Tres meses? Tres meses. Nosotros. Solo mirando películas y hablando, por favor, no habla portugués, habla español para poder comunicarse con todo. Está bien. Muchas gracias. Gracias a todos. De nuevo, y felicitaciones por la Copa. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Los espero en la próxima.